Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos quienes hoy se han convocado en la tercera sesión del Foro Nacional de Ciberseguridad. En particular, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador José Miguel Insulza, al coordinador nacional de ciberseguridad, señor Daniel Álvarez, al presidente y los directivos de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, pero en particular a quienes hoy están sentados en la mesa, que son los respectivos presidentes de cada una de las dimensiones que usamos en nuestro Foro Nacional de Ciberseguridad para poder ver los avances que tenemos. En esta sesión nos corresponde, además, de forma oficial, aquí, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, dar inicio al Mes Nacional de la Ciberseguridad, mes que fue instituido por ley un día primero de octubre del 2018. Esa fue una gran coincidencia, que el Diario Oficial publicara la Ley 21.113, que destina al mes de octubre para hacer difusión, actualización de conocimientos en ciberseguridad, pero más importante, y esa va a ser tarea para la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, poder realizar ejercicios nacionales de ciberseguridad. Se necesitaba una institucionalidad, una autoridad que fuera capaz de hacer esto, y eso era imposible de hacerlo de forma como la teníamos hasta antes, sin una estructura, sin una agencia, sin las facultades y las competencias. Es por eso que valoramos que como país hayamos conseguido no solo el acuerdo político, sino que se haya publicado este 8 de abril de este año la Ley Marco de Ciberseguridad 21.663, que nos pone a la vanguardia de todos los países en el continente, puesto que cuenta con la última versión actualizada de la norma europea NIS 2, pero también con lo mejor de la política pública y leyes europeas, una de ellas para hacer un tratamiento adecuado de todos los investigadores de ciberseguridad, a quienes queremos reconocer hoy. Porque gracias a ellos y gracias a la capacidad de cooperar y de encontrar vulnerabilidades, podemos estar al día y contribuir a actualizar el catálogo de vulnerabilidades mundial que lleva una organización, un Federally Funded Research and Development Center en Estados Unidos, que se llama la Corporación Mitre. Hoy nos acompaña el CEO de Vulnscope, una empresa chilena, la única chilena reconocida para poder generar los CVV, los códigos que informan las vulnerabilidades. Por lo tanto, Chile desarrolla una comunidad de investigación, es capaz de tener una legislación. Aquellos que están en la agencia no van a ser sancionados por haber recibido información que podría haber sido considerada un delito, y aquellos que reporten debidamente van a tener el reconocimiento de todo Chile. Este nuevo ecosistema entonces nos presenta múltiples desafíos. Chile se pone a la vanguardia no solo por su conectividad digital, fibra óptica de alta velocidad, alcanzando los valores más rápidos en el mundo. Lo hemos tenido algunos meses, medido por aplicaciones que cada persona tiene en sus celulares. Esa aplicación Speedtest es la que mide y permite que a Chile se le reconozca todos los años en el mes de febrero por su alta velocidad. Pero quiero destacar también el gran acuerdo político de haber logrado aprobar la ley que define y establece a Internet como servicio público. Esta ley va a permitir que todas las personas en Chile se puedan conectar, todas. Y eso es importantísimo, es efectivamente hacernos cargo de la brecha digital en urbanización digital. Pero nos quedan las otras brechas de uso, la brecha de conocimiento, no de alfabetización, de educación digital, la brecha de inclusión digital para que todos puedan hacer uso efectivo y la más importante, la brecha de ciberseguridad. Porque no podemos tener expuesto a nuestros ciudadanos, a nuestra industria, a nuestra infraestructura crítica, a todos estos riesgos que existen en el ciberespacio. Pero es imposible para un Estado hacerlo solo, es imposible para una empresa hacerlo solo. Por eso es fundamental la cooperación. En ciberseguridad no se compite, se colabora. Y tenemos que avanzar para desarrollar las 3 C,
Necesitamos desarrollar capacidades, capacidades reales, efectivas, capacidades que podamos comprobar todos los días. Necesitamos generar conocimiento. El conocimiento es escaso. Necesitamos aumentar el nivel de conocimiento. Y finalmente necesitamos establecer una nueva cultura. Esta cultura digital es lo que ya estamos viendo. Es imposible hoy separar el mundo físico del digital. Y necesitamos que nuestra legislación, tal como existe en el mundo físico, con terceras personas, los terceros confiables, los federatarios, los notarios, la autoridad, el banco, necesitamos que esto ocurra en el ciberespacio. Y por eso es tan importante la gobernanza digital, la gobernanza de datos. Está presente con nosotros el secretario de Gobierno Digital, José Hinostroza, con su equipo, quienes llevan adelante esta discusión. Esta también fue otra ley que se publicó a principios de año para traspasar la Secretaría de Gobierno Digital a la Subsecretaría de Hacienda. De jefe de Gobierno Digital pasó a ser secretario de Gobierno Digital. Y este desafío es completo, porque hoy ya entró la inteligencia artificial a ocupar grandes espacios. Por eso me alegra mucho que ya el Tribunal Constitucional esté en la fase final para poder revisar nuestra nueva ley de protección de datos personales. Ley que tiene incluso el derecho a la explicación. No pueden existir cajas negras, no pueden existir sesgos, no pueden existir lugares donde las personas no sean protegidas. Y tenemos que avanzar, avanzar como país. Nos queda todavía la identidad digital y la interoperabilidad. Hoy escucharemos a las personas que están trabajando usando el modelo de madurez de la Universidad de Oxford. Este modelo de madurez es usado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, para medir el continente. Ya hay dos mediciones, las del 2016, las del 2020, y corresponde este año, el 2024, una nueva medición. Nos acompañan representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, Miguel Porrúa, a quien le mando un afectuoso abrazo. Con él estuvimos en Montevideo la semana pasada también en una cumbre digital por inteligencia artificial. Sin el apoyo de los bancos es imposible avanzar. El banco financia muchas actividades, pero haber tomado este modelo de madurez de la Universidad de Oxford nos distingue. ¿Qué hemos hecho entonces? Con los 47 aspectos que tiene, 48 con los últimos que se han sumado, podemos empezar a analizar en detalle y poder determinar en cada una de sus bajadas, en sus 5 dimensiones, cómo se puede contribuir. Y esta contribución es la que hace este foro. Este foro se integra a las políticas públicas del Estado, le permite al Senado contar con un apoyo valioso para poder actualizarla y así poder hablar de igual a igual con parlamentos representativos como, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Muchas de nuestras ideas pueden llegar al Parlamento Europeo porque aquí somos más flexibles, más ágiles, más rápidos, porque tenemos más problemas, tenemos más apetito y tenemos más ganas de trabajar. Y eso lo han demostrado las más de 600 personas que están inscritas en la plataforma forociber.cl. Tenemos una estrategia digital 2035 que hemos trabajado con la senadora Jimena Órdenes, quien manda sus saludos. Hoy ella está integrando una comisión mixta de presupuesto. Y también el libro que se publicó en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología, que es nuestro libro Construyendo la Ciberseguridad en Chile. El trabajo que nos hemos propuesto ahora es avanzar en las dimensiones y es por eso que escucharemos a cada uno de los representantes de las dimensiones, quienes van a tener 7 minutos. Esta es una sesión ejecutiva para poder escuchar resultados. No venimos a decir qué vamos a hacer, se va a decir lo que se dijo y aquellas cosas que se concluyen. Y finalmente, nuestros grandes aliados estratégicos, la Alianza Chilena de Ciberseguridad, nos dará cuenta con una exposición de la formación de ciberseguridad. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que hay a cargo del profesor Alejandro Evia, director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad? Con estas palabras quiero agradecer la presencia de ustedes manifestado en los diferentes ámbitos. Del alguien que está en la ley marco de ciberseguridad, el coordinador eléctrico nacional, Patricio Leighton, quien va adelante con una iniciativa gigantesca acompañando a la Universidad Católica. Rocío Ortiz, quien tiene a cargo el laboratorio de ciberseguridad, el CiberLab, trabajando con el Ejército, con Palo Alto y con Siemens, para poder hacer mecanismos de estudio y de protección de infraestructura crítica. Nuestra infraestructura crítica que está considerada la ley y que va a tener una ley física también. Pero del ámbito de salud,
los diferentes encargados de salud, desde el hospital de Carabineros, hospitales institucionales, hospitales públicos hoy presentes, haciendo un esfuerzo gigantesco, porque tal como está la infraestructura crítica eléctrica que tiene que tener la primera prioridad para recuperarse, porque sin electricidad no vamos a funcionar, después vienen nuestros sistemas de salud. Y así iremos avanzando, el sector portuario, que mueve el 94% de nuestra carga al exterior, cada una de las áreas que se ven definiendo críticas para generar cultura, con lenguaje, con conocimiento. Tenemos actividades que van a ser promocionadas, definir algunas que son importantes para que ustedes anoten su calendario. 29 y 30 de noviembre, la UNAV va a ser sede de todo lo que es el Encuentro Europeo de Ciberseguridad de Competencia. El Freddy Macho con el IIoT Institute, el Instituto de Ciberseguridad IIoT, están organizando con ENISA, la Unión Europea, todas estas competencias para poder tener jóvenes talentosos. También vamos a tener un seminario, lo vamos a mostrar al final, de ciberdefensa en el ciberespacio el día 22 de noviembre. Y el día 24 de octubre, un seminario internacional, segundo, de ciberseguridad de infraestructura crítica. Esos son los anuncios por lo pronto. Señalarles que el evento de hoy tiene como efecto que ustedes se conozcan. La gran mayoría de ustedes trabaja permanentemente, lo vemos en el foro, se conocen por Zoom o se conocen por email. Hoy se pueden conocer personalmente. Ustedes son los que hacen que las cosas ocurran. Ese es el valor de este foro, tener la representatividad completa de todos los sectores y nosotros, del Senado, dándoles el apoyo para que las buenas ideas se conviertan en política pública y en la legislación. Quiero entonces terminar mis palabras de inauguración del Mes Nacional de la Ciberseguridad, agradeciendo también a todos los profesores que hoy están llevando a las escuelas a edad temprana todo lo que es la ciberseguridad. Tenemos hoy una representante de una ONG, que después se las vamos a presentar, que está preocupada de todo lo que es la violencia en las redes. Si somos capaces de generar hábitos saludables, controlar y cuidar a nuestros niños, vamos a poder lograr con ellos cosas maravillosas. Porque en su defecto vamos a tener niñas y niños que parten de forma poco ética a los 9 años de edad, ingresando a Internet sin supervisión parental, y esa cultura los puede llevar a no hacer lo que se debe éticamente. La responsabilidad es gigantesca y son nuestros profesores y también, obviamente, sus padres quienes tienen que ayudarlos. Grandes desafíos que tenemos que afrontar y de los cuales también haremos los seminarios, las reuniones y proponer la política pública necesaria. Muchas gracias entonces. Damos por terminada la inauguración del Mes Nacional de la Ciberseguridad, octubre de 2024, y damos inicio ahora al panel que tenemos con los presidentes de las diferentes dimensiones para ir comenzando con cada uno de ellos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a comenzar con la exposición sobre la dimensión 1, Políticas y Estrategia Nacional de Ciberseguridad, Francesca Gatica. Se va a dirigir a usted, doña Francesca Gatica Aliaga, moderadora de la dimensión número 1. Doña Francesca Gatica es magíster de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, UNIAC, profesora de Estado en Matemática y Ciencia de la Computación, USACH, profesional con más de 12 años de experiencia en el ámbito de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Compliance. Certificación en ISO 27001 y 27032, además de especialización en ciberseguridad, gobernanza de riesgo, cumplimiento y awareness en ciberseguridad. Francesca tiene la palabra. Muy buenos días, señoras y señores, honorable senador Quienes Pujo Lavarría, estimadas autoridades, invitados, moderadores, asistentes, equipos. Es un honor nuevamente estar aquí representando un equipo de profesionales de excelencia comprometidos con el avance de la ciberseguridad en Chile. Hoy participamos en esta importante discusión sobre la dimensión 1 que trata, tal cual como lo hemos visto hasta ahora, política y estrategia nacional de ciberseguridad. Por otra parte, y en el marco del mes de la ciberseguridad, celebramos el compromiso colectivo de enfrentar todos los desafíos del mundo digital. Esta instancia nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros datos
infraestructuras críticas y el uso responsable de la tecnología. Es un momento clave para promover la conciencia sobre amenazas cibernéticas y fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. Juntos trabajamos para construir un entorno digital más seguro, confiable e inclusivo, impulsando el crecimiento del país en un mundo cada vez más interconectado. Por lo tanto, la ciberseguridad ha dejado de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en un pilar fundamental del desarrollo sostenible, la protección de los derechos de los ciudadanos y la estabilidad económica de nuestro país. Nuestro propósito hoy es reafirmar el compromiso con los lineamientos y directrices que nos permitan enfrentar estos desafíos y participar en futuros retos. A través de este foro, esperamos consolidar una estrategia que no solo responda a las necesidades presentes, sino que también garantice un entorno digital más seguro y resiliente para todos. La ciberseguridad en Chile ha avanzado en estos últimos años gracias a la promulgación y actualización de leyes, que establecen ciertas obligaciones. Todas las organizaciones, tanto privadas como públicas, tienen que tener estos compliance. Sin embargo, como bien sabemos, no todas las organizaciones tienen la capacidad de implementar estas tecnologías de vanguardia, debido a que tenemos altos costos. Es por esto es que necesitamos acortar esta brecha y esperamos que la agencia, además de poder gestionar regulaciones y fiscalizaciones, pueda entregar medios sin distinción para los ámbitos públicos y privados. Estamos en un momento crucial en que la colaboración entre el sector público y la sociedad civil se ha convertido en la clave para enfrentar amenazas cibernéticas. La realidad global muestra que día a día estas amenazas evolucionan y son cada vez más sofisticadas, incluso siendo capaces de generar impactos devastadores tanto a nivel financieros, operativos, reputacionales, y donde estos efectos se dejan sentir en personas de la sociedad que muchas veces no tienen nada que ver con temas tecnológicos. Eso, la transferencia de data, información y activos también ha generado todos estos ámbitos en que tenemos que protegerlos hoy en día. La digitalización, que también abarca sectores como salud, transporte, banca, defensa, entre otros, ha expuesto nuestras infraestructuras a riesgos sin precedentes. Pero en cada desafío encontramos una oportunidad. Y es por eso que estamos desarrollando una guía estratégica que permita a las organizaciones poder fortalecer su resiliencia frente a amenazas. Y esto se centra en factores claves. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que asegurará la protección de, nuestra infraestructura crítica. La gestión integral de los incidentes para prevenir y responder de manera efectiva a las crisis. Gestión integral de protección de infraestructura crítica, garantizando la continuidad de las operaciones esenciales. Y defensa cibernética preventiva, donde se quiere promover, cierto, un enfoque donde la protección en el diseño sea una norma básica para integrar todos los aspectos de ciberseguridad desde un inicio. Y además, un plan de defensa cibernética que construya, cierto, a un sector público como el privado y que en sus fases de prioridades contenga liderazgo, ejecución, seguimiento, medición, análisis y, por supuesto, las oportunidades de mejora. Es relevante poder conocer, manejar y minimizar el riesgo en cada uno de los sectores de la industria y por el cual nosotros sabemos que la nueva agencia velará por eso. En la construcción de esta dimensión, con el equipo de profesionales con el que hemos desarrollado todo esto, hemos definido principios fundamentales que guiarán nuestras acciones. Entre ellos destaca la protección integral y proactiva de todas las capas de la infraestructura digital, desde sistemas gubernamentales hasta privados. Debemos adoptar un enfoque preventivo incorporando la ciberseguridad desde un inicio y considerar todos estos aspectos como prioritario, que estos funcionen, pero que además sean seguros. También quiero destacar la resiliencia y capacidad de recuperación. Los incidentes cibernéticos hoy en día la verdad es que son inevitables, pero debemos poder generar una capacidad para poder minimizar su impacto y garantizar una recuperación de las operaciones esenciales, además de generar los aprendizajes, más aún cuando nuestra ley marco de ciberseguridad indica la responsabilidad de reportar estos incidentes, con la finalidad de poder sacar lecciones aprendidas y hacer sinergia, con el fin de evitar que otras organizaciones atraviesen por algo similar o simplemente poder crear resiliencia.
Por otra parte, hemos puesto énfasis en la soberanía tecnológica. Es fundamental que Chile desarrolle capacidades propias en tecnología crítica, reduciendo nuestra dependencia de proveedores, por ejemplo. Poseemos una multiplicidad de ejemplos donde profesionales sectoriales y la academia han hecho de la imaginación una herramienta fundamental para poder crear innovación, desencadenando soluciones creativas y de valor, logrando transformar las vidas de muchas personas. Y por ello, en mérito de la transversalidad, Chile posee una oportunidad gigante de estar virtualmente a un solo clic de distancia en todas estas materias. Con estas directrices esperamos crear un entorno digital mucho más seguro y confiable. Nuestra meta es proteger a los ciudadanos, las empresas e infraestructuras críticas, garantizando la continuidad operativa y fomentando la innovación tecnológica. Esto no solo va a mejorar los aspectos de ciberseguridad, sino que también fortalecerá nuestra capacidad para enfrentar crisis futuras, asegurando un crecimiento sostenible para Chile en el entorno digital. En este esfuerzo, agradezco profundamente la colaboración de todos los expertos de las diversas industrias con las que hemos trabajado, públicas, privadas, académicas y sociedad civil. Su aporte ha sido vital para identificar brechas, revisar marcos normativos, proponer soluciones que protegerán a nuestro país la dimensión digital. Este trabajo en conjunto demuestra que cuando unimos esfuerzos podemos enfrentar los desafíos más complejos y salir fortalecidos, ofreciendo un trabajo de calidad para incentivar el desarrollo legislativo y regulatorio y que genere valor a nuestro país. Hoy en día, más que nunca, necesitamos un enfoque colaborativo e innovador para garantizar la seguridad de nuestros sistemas y de nuestras vidas digitales. Nuestra dimensión no solo responda a esos desafíos, sino que sienta las bases para un futuro donde la seguridad y la confianza en el ciberespacio sean incrementables. Gracias por su atención y los invito a seguir trabajando por un Chile más seguro y resiliente en el ámbito digital. El Foro Nacional de Ciberseguridad no se acaba hoy día. Seguiremos trabajando, generando discusiones, reuniones de trabajo, aportando con nuestros conocimientos y también los invito a que puedan seguir fomentando la inscripción en el forociber.cl y difundir, ya que el conocimiento y experticia van a ser claves para poder ir consolidando nuestro trabajo. Y de igual forma, si alguien quiere aprender o buscar apoyo frente a diferentes ámbitos, estamos dispuestos a colaborar porque somos un equipo. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos los participantes de nuestra dimensión en especial. Muchas gracias, doña Francesca Gatica, por hacernos ese comentario tan oportuno. El Foro de Ciberseguridad funciona todos los días y eso es lo que logramos por el ciberespacio, forociber.cl, se pueden inscribir. Destacar de lo que ha señalado ella, las recomendaciones del aspecto preventivo en todas las capas, pero es fundamental comprender que ciberataques hay, van a haber siempre, nunca se van a acabar, van a ser cada vez más complejos apoyados por inteligencia artificial. Por lo tanto, la ciberresiliencia, la capacidad para levantarse, lo importante. He tomado nota y creo que eso lo vamos a desarrollar muy a fondo, de la soberanía tecnológica. Al respecto, este foro ha propuesto tratarla como soberanía digital, tal como existe la soberanía espacial, la soberanía en los espacios físicos, tenemos que tener soberanía digital, donde la criptografía, por ejemplo, el profesor ya nos puede ilustrar mucho al respecto, Daniel también, que la conoce, es un aspecto esencial, estratégico. El país tiene que tener capacidad de esa innovación tecnológica dual, sirve para todos y nos va a ayudar. Todas estas recomendaciones y experiencias van a quedar publicadas después en el Foro Ciber. Le agradezco también a Francesca haber mantenido los 7 minutos, los cumplió muy bien. A continuación, la exposición de la dimensión 2, cultura y sociedad cibernética. Doña Constanza Herrero Piesolo, quien es moderadora. Ella es ingeniera en informática y candidata a magíster en seguridad de la información y ciberseguridad. Cuenta además con 6 diplomados asociados a la gestión de proyectos y ciberseguridad, así como distintas certificaciones reconocidas. Posee más de 15 años de experiencia en el mundo de las tecnologías y la información y más de 6 dedicados a seguridad de la información y ciberseguridad, que incluyen desempeño en área como desarrollo software, consultoría y jefe de proyecto. Actualmente es gerente de ciberestrategia en una importante Big Four. Lo dejamos ahí. Adelante, Constanza, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Honorable senador Kenneth Pew, honorable senador Insulza, autoridades de gobierno y fuerzas armadas, Coordinador Nacional de Ciberseguridad y a todos los presentes del Foro Nacional de Ciberseguridad.
En nuestro caso, nos toca hablar sobre la dimensión 2, cultura cibernética y sociedad. Esta dimensión abarca los siguientes factores: mentalidad de ciberseguridad, confianza y seguridad en los servicios en línea, comprensión del usuario de la protección en línea de la información personal, mecanismos de notificación y plataformas en línea y medios de comunicación. En la última revisión del modelo CMMI, se presentó que los 5 factores tienen una madurez nivel 3, destacando el crecimiento en los factores 2.3, 2.4 y 2.5, donde en 2016 no había evaluación, puesto que no existían avances en estos tópicos. Por esto mismo, como equipo moderador, hemos podido rescatar los siguientes resultados que presentan la opinión, no solo de especialistas que participaron activamente en el foro, sino que a través de distintas encuestas o consultas realizadas por distintos medios y a su vez las necesidades detectadas. Como parte del factor de mentalidad de ciberseguridad, hemos detectado que la ciudadanía en sí identifica como parte del enfoque negativo sobre cómo se aborda la tecnología el desconocimiento sobre lo que se comparte en dispositivos tecnológicos, compartiendo datos personales, ubicaciones, fotos, entre otros, entregando dicha información como parte del precio de utilizar algo gratis. Como se habla de leer, o sea, poco se habla de leer, por ejemplo, los términos y condiciones de cada registro, descarga, uso o licencia, y menos entender de qué se trata, exponiendo a la ciudadanía a exponerse inseguramente en el ciberespacio. Si esto mismo lo llevamos a los dispositivos IoT, la sensación de inseguridad crece, puesto que un usuario se acerca a la tecnología no es capacitado en los riesgos que puede enfrentar al utilizar este tipo de dispositivos, por lo que vemos necesario poder generar una cultura de riesgos de ciberseguridad que aborde estos desafíos de forma clara y entendible para la ciudadanía en general, y no solamente en usuarios tecnológicos. Si pensamos en la ingeniería social, la preocupación es aún mayor. Cada día vemos cómo los ciberdelincuentes buscan nuevas formas más convincentes de acercar a las personas a sus redes, tomando la tecnología como un aliado para realizar este tipo de engaños. Si vemos las campañas que existen de forma pública, podemos inferir que estas no presentan intención de que los ciudadanos puedan identificar estas formas de ataque y la adopten en su día a día, sino que finalmente causan el efecto contrario, dado el nivel de complejidad y tecnicismos utilizados, aparte de no alcanzar a más público como otro tipo de campañas, por ejemplo, las radiales o las de televisión, donde sí podría existir un mayor alcance e interés. Pero no todo es negativo. Ante lo expuesto, identificamos la necesidad urgente de poder enfocar a la ciudadanía en su higiene digital, presentando algunos tips reales y con lenguaje más cercano, y a través de los medios de comunicación, integrando a los ciudadanos e invitándolos a comprender que la tecnología, si es usada con responsabilidad y con precaución, puede ser un gran aliado. Para el caso del factor confianza y seguridad en los servicios en línea, las necesidades abundan en que cada vez más son más utilizados los canales digitales, tanto de entidades públicas como privadas, pero cada vez existe más desconfianza en ellos. Esto es porque se ven las noticias de ataques en las instituciones, ya sean financieras o de gobierno, más que campañas que eduquen para poder evitarlos, generando una publicidad negativa en dichos servicios. Además, se identifica que las fake news y la desinformación forman parte del día a día, existiendo también una falta en proteger la veracidad de la información que se comparte y que está dispuesta al consumo de las personas, generando un rechazo en querer utilizar estos servicios, puesto que se determina por creer que lo falso es verdadero. Para esto proponemos robustecer los canales comunicacionales, permitiendo generar distintas cápsulas informativas enfocadas en potenciar los servicios en línea, presentando las bondades de esto y cómo pueden apoyar en la necesidad de cada uno de los chilenos. En la parte tecnológica, vemos la necesidad de resguardar la clave única, protegiéndola de accesos indebidos o netamente fraudes a través de suplantación de identidad. Quizás una mejora significativa sería poder agregar un segundo factor de autenticación, ya sea por una validación con el número de documento, un código de identificación o incluso la biometría. Siguiendo en esta línea, para el caso del factor comprensión del usuario de la protección de línea de la información personal, hemos detectado una brecha importante asociada en reconocer el valor de la información personal y, sobre todo, los derechos de los ciudadanos en materias de privacidad. En el caso de las entidades privadas, se ha notado un incremento en la necesidad de proteger la información y, en empresas reguladas, la opción de ejercer los derechos ARCOMAS-P a través de distintos canales, pero aún es débil, ya que son procesos que no están generados en su totalidad o simplemente aún no existen. Si pensamos en el mundo privado y regulado, se da este escenario, la ciudadanía siente que las entidades públicas ni siquiera existen,
dada la cantidad de exposición de información en sistemas inseguros o que se están quedando obsoletos. Para poder solventar esto, vemos necesario poder evaluar el poder considerar un mayor presupuesto enfocado en renovación tecnológica del Estado, pero también mejorando los procesos de selección, tanto para el personal como para los propios proveedores, mayores auditorías a dichos procesos y transparentando los resultados de estos. Sabemos que el cambio no será en corto plazo, pero sí que son necesarios para recuperar la confianza de los ciudadanos. Para el caso de las entidades privadas, entendemos que si contamos con una política nacional robusta, con metodología y procesos claros, y que deban considerarse en el país, no solo en el Estado, obligará a estas a poder adherirse y actualizarse, entregando también un incremento en la confianza de los chilenos. Para el caso del factor mecanismos de notificación, vemos la necesidad de contar con un proceso claro, estandarizado, probado y comunicado de forma pública, de cómo se deben notificar los incidentes de seguridad, la información y ciberseguridad, potenciando entidades que se harán cargo de recibir estas, dar una primera guía y ser capaz de derivar las fuerzas de seguridad que correspondan. Seguir el ejemplo del INCIBE. Esto nos ayudará a presentar grandes oportunidades para este factor. Un número de teléfono fácil y cercano, un correo electrónico o un formulario web ayudarán a incrementar incluso los demás factores de este dominio. Pero también contar con un canal presencial que preste ayuda, incluyendo psicológica, permitirá a los ciudadanos acercarse aún más en los cuidados y en el objetivo final de esta dimensión. Finalmente, para el caso de plataformas en línea y medios de comunicación, se conecta todo lo indicado en los factores anteriores. Existe una deuda importante como país de poder comunicar de forma clara, precisa y concisa los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿Cómo abordar estos para evitar ser una víctima si alguno se materializa? Reforzamos la necesidad de poder realizar campañas comunicacionales enfocadas en la ciudadanía, utilizando los medios de comunicación más utilizados por los chilenos, buscando tener el alcance mayor posible, pero también capacitando a los funcionarios de los sectores públicos y privados para poder guiar cuando se requiera. Finalmente, dar las gracias a todo el equipo que participó: Rodrigo Pérez Galás, Maricruz Rojas, Ángel Quirós, Mauricio Castillo, René Valdés, Alexander Vini, Carlos Montoya, Rodrigo Pérez Silva. También a Sebastián Zuluaga y Emilio Donoso, quienes participaron activamente en el foro y reuniones. Muchas gracias. Agradecemos a doña Constanza Herrera habernos puesto sobre la mesa temas que son muy relevantes respecto a nuestra sociedad. Las personas necesitan confiar, la confianza digital, que se basa desde el momento que ingresan. Por eso es tan importante que nuestra identidad digital sea robusta. No la clave única, que es una credencial, la propuesta de segundo factor de autenticación o también buscar la biometría, nos pueden ayudar. Ese es un tema que tenemos que resolver y poder avanzar. Quedo gratamente, estoy muy grato de que se considere el aspecto psicológico. Aquí se puede producir mucho bien, pero también se puede producir mucho mal. Y tenemos que ser capaces de hacernos cargo de esta situación. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, no son ni izquierda ni centro-derecha. Va a depender de cómo las usemos. Si las usamos bien, que es lo que queremos, va a ser fantástico. Si se usan mal, nos pueden hacer mucho daño y hay muchas personas que pueden salir dañadas. Es un área que vamos a investigar y también vamos a profundizar. Quiero también darle la cordial bienvenida a los alumnos del INACAP, de la carrera de Administración Pública, quienes se han unido al foro, porque queremos que en esta actividad estén presentes todas las dimensiones y todas las edades. Hay ciertas personas que necesitan familiarizarse esto ya temprana y recibir la experiencia. Quedamos a la espera de la publicación de la información de la dimensión 2 que va a quedar en el foro de ciberseguridad para que todos puedan tener acceso a los detalles. Y tal como lo señaló Constanza, son muchas las personas que trabajan. Felicitarla también porque usó sus 7 minutos. Maravilloso. Vamos bien. A continuación, la dimensión 3 del foro, desarrollando conocimiento y capacidades en ciberseguridad. Doña Karin Quiroga Suazo y don Julio Fenner, quien va a tomar cada uno como moderador una dimensión, un aspecto distinto. Primero, doña Karin Quiroga es ingeniero civil en informática, magíster en tecnología de la información y se encuentra cursando un MBA directivo con especialización en transformación digital.
ha liderado áreas académicas en importantes instituciones de educación superior, creando la primera carrera de ingeniería en ciberseguridad en Chile en el año 2017, cuando estaba en el INACAP. Ha sido cofundadora, directora y actualmente asesora del directorio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y de directora nacional de escuelas de la IEP. Su trayectoria le ha permitido contar con los reconocimientos de Top Woman en Cybersecurity, Latinoamérica 2020, otorgada por WOMSI, y ser finalista digital líder en premio Woman That Build Edition Global Awards de 2021. Dejo con usted a doña Karen Quiroga. Karen, adelante, por favor. Muchas gracias, senador. Un saludo a las autoridades presentes, a los equipos que conforman también los distintos grupos del foro y a los asistentes que nos acompañan hoy día de manera presencial y online. Hoy presentaré sobre los avances en la formación profesional en ciberseguridad, un componente clave en la dimensión 3 del Foro Nacional de Ciberseguridad, cuyo objetivo es desarrollar el conocimiento y las capacidades necesarias para enfrentar los retos actuales y futuros en esta materia. La formación profesional en ciberseguridad, definida en el factor 3.3, es crucial para asegurar que Chile cuente con una fuerza laboral capacitada. Actualmente, enfrentamos una escasez de profesionales en este campo debido a la creciente demanda global de expertos en ciberseguridad y también a través de las transformaciones en tecnología y el crecimiento, obviamente, de esta industria. Respecto a los avances en la formación profesional y de acuerdo también al modelo de madurez CMM, entre el 2016 y el 2020 Chile avanzó del nivel 2 al nivel 3 de madurez, lo que significa que se ha pasado de un nivel formativo inicial a uno consolidado, con políticas y prácticas de ciberseguridad implementadas de manera consciente. Nuestro desafío ahora es avanzar hacia los niveles 4 y 5, donde la formación esté completamente alineada con una estrategia nacional clara y sea adaptable, proactiva a las nuevas amenazas y a las tecnologías emergentes. Es decir, que exista la capacidad de actualización permanente y la mejora continua en los planes y programas que tienen que ver con la formación profesional. Nosotros en una primera parte de este foro trabajamos primero en generar un diagnóstico. Cuando nosotros en el mes de julio presentamos nuestros avances, realizamos un diagnóstico inicial con los participantes del foro, trabajamos respecto a cómo veían la formación profesional de la ciberseguridad y ahí realizamos algunos hallazgos preliminares. Posteriormente, y también dentro de los mismos análisis, nos planteamos desafíos para esta segunda etapa de trabajo en el foro, donde la idea era primero ampliar el grupo de discusión con nuevos integrantes que nos permitieran enriquecer también los análisis y organizarnos con los otros grupos de la dimensión 3 de manera de ir identificando algunos aspectos que pudieran ser comunes y también desarrollar un producto final consolidado. Nosotros avanzamos sobre esas líneas de trabajo también. ¿Qué es lo que hicimos entonces en esta segunda etapa? Realizamos un levantamiento de estado del arte con un análisis de las principales iniciativas y estrategias que se están abordando en materia de formación profesional en ciberseguridad a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Se trabajó primero en evaluar la estrategia de transformación digital Chile Digital 2035, que propone la creación del Instituto Nacional de Ciberseguridad y la formación de 10.000 profesionales certificados en ciberseguridad al 2035 y en los cuales al menos el 30% sean mujeres. Un segundo análisis hicimos con el informe Construyendo la Ciberseguridad en Chile, desarrollado por la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión de Desafíos del Futuro, que presenta 19 propuestas y 5 de ellas son dirigidas para el desarrollo de la educación continua y la formación profesional. Luego, también se analizó la hoja de ruta de ciberseguridad desarrollada el año 2023, coordinado por Microsoft Chile y el Centro de Innovación de la Universidad Católica. Y una de las áreas priorizadas en este trabajo es un modelo, ¿cierto?, en el área de talento y desarrollo de competencias para la ciberseguridad que presenta 11 iniciativas enfocadas en 3 ejes de trabajo clave. Por lo tanto, vamos observando que hay una serie de iniciativas que están en general todas las mesas de trabajo orientadas al desarrollo de la formación profesional y de la educación también.
También hicimos un análisis de la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, que incluye diversas iniciativas relacionadas con la formación profesional en ciberseguridad. Esta política plantea la necesidad de desarrollar una cultura de ciberseguridad a nivel nacional, impulsando la educación y la capacitación tanto en el sistema educativo formal como a nivel profesional. También evaluamos la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, que está actualizada al año 2024. En el eje número 3, Gobernanza y Ética, se destaca la ciberseguridad y se plantea la necesidad de abordar la inteligencia artificial como un componente relevante en el ámbito de la ciberseguridad y ciberdefensa, promoviendo así sistemas tecnológicos seguros. También destaca la importancia del desarrollo del talento para abordar los desafíos de la inteligencia artificial. Para el análisis del estado del arte a nivel internacional se revisó el Foro Nacional de Ciberseguridad desarrollado por España y que fue también una inspiración para el desarrollo de nuestro foro nacional. Creado en julio del 2020 e impulsado por el Consejo de Seguridad Nacional, posee un grupo de trabajo denominado Formación, Capacitación y Talento que promueve la capacitación en ciberseguridad ajustado a la demanda del mercado y a la retención de talento. Ellos colocan ese foco en su desarrollo. ¿Qué otras actividades se desarrollaron en este periodo? Posteriormente al levantamiento del estado del arte, las estrategias e iniciativas se reunieron y se realizó una consulta pública para su priorización. En paralelo se coordinaron reuniones con los grupos de la Dimensión 3, lo que permitió alinear la entrega de este trabajo y además algunas estrategias. Se realizó también una reunión con la Coordinación Nacional de Ciberseguridad con Daniel Álvarez, quien también destacó algunos temas en temas de educación y formación que están visibilizándose a nivel de políticas públicas, y él destaca algunos desafíos importantes colocando foco principal en trabajar con la educación general básica. Menciona como referencia los catálogos de oferta de INCIBE como una buena práctica para también incorporar nosotros dentro de nuestra línea de trabajo, y menciona la necesidad de definir perfiles profesionales validados de especialistas y técnicos para el sector público y privado que permitan guiar los requerimientos en procesos de contratación y formación. Finalmente, también para poder integrar todo este trabajo que se ha hecho, se va a desarrollar un documento que quedará disponible en el Foro Nacional, como lo había mencionado el senador. Principales conclusiones que podemos presentar y que hemos ido identificando. Primero, hay algunas que son conocidas y que sabemos que son identificables dentro de las necesidades que todos tenemos a nivel de formación profesional. Primero, la escasez de profesionales en ciberseguridad en Chile. Aquí dentro de las acciones tiene que ver con crear programas de formación profesional y certificación en ciberseguridad, además de becas y planes de reconversión laboral para aumentar la oferta de especialistas, realizar estudios para estimar demandas reales de perfiles, habilidades y público objetivo, que nos permita focalizar los planes de formación y generar priorizaciones también, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Brechas de género en campos de ciberseguridad. Sabemos que hay una baja participación de mujeres, y en esto está orientado a fomentar la inclusión de mujeres en carreras de ciberseguridad y establecer cuotas de participación femenina en programas educativos y certificaciones, colocar focos y objetivos en poder aumentar la participación de mujeres. En todas las iniciativas propuestas tenemos siempre que visibilizar la necesidad de incorporar más mujeres, tenerlo presente, no solamente focalizarlo desde la formación, sino que cuando hablemos de iniciativas siempre nos preguntemos cuál es la participación de mujeres en esa iniciativa específicamente. Por lo tanto, también queremos generar mecanismos para aumentar la participación con becas focalizadas en mujeres, difusión focalizada, entre otras iniciativas. Necesidad de actualizar las competencias profesionales en ciberseguridad. Acá es necesario desarrollar marcos de competencias nacionales alineados con estándares internacionales como NICE, marcos europeos y etcétera, y otros que existen a nivel del mundo que respondan a las necesidades del mercado laboral nacional, que permita ofrecer programas de formación continua y certificación profesional asegurando la movilidad y el reconocimiento profesional, generar y potenciar la colaboración internacional en estos ámbitos. También se identifica una baja madurez y medición de la ciberseguridad en el sector público y privado. Acá proponemos implementar diagnósticos de madurez de ciberseguridad en instituciones y fomentar la mejora continua mediante la capacitación. Proponemos priorizar el sector público en estos ámbitos.
Falta de cooperación pública y privada en ciberseguridad. Establecer alianzas estratégicas entre el sector público y privado y académico para la formación y el desarrollo de capacidades en ciberseguridad. Algunos organismos involucrados son CENSE, Chile Valora, asociaciones gremiales, Vertebral, consejos de rectores, Corfo, etcétera. Todas las organizaciones que puedan apoyar un trabajo integral. Integración de la inteligencia artificial a la ciberseguridad. Incorporar la inteligencia artificial en estrategias de ciberseguridad y ciberdefensa, además de fomentar la capacitación en el uso de inteligencia artificial para la detección y respuesta a amenazas cibernéticas. Escasez de infraestructuras para la capacitación y entrenamiento en ciberseguridad. Acá se propone crear centros de entrenamiento especializados con infraestructura avanzada para el desarrollo de ejercicios presenciales y remotos. Acá la idea es que puedan ser liderados por organismos, ¿cierto?, nacionales, como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y en algún momento también que se ha presentado el proyecto de el INCIBER Nacional. Organizar ejercicios nacionales e internacionales en esta materia. Por último, un hallazgo que también hemos identificado y que se plantea es la falta de formación de especialistas con habilidades docentes y académicas para transmitir el conocimiento. Esto es algo que también se levantó. Creemos que es necesario desarrollar habilidades académicas, docentes, en los especialistas en ciberseguridad para mejorar la transferencia de conocimientos en programas educativos y formativos y ser mucho más eficientes al momento de formar y desarrollar capacidades en ciberseguridad. Acá proponemos también programas de Train the Trainer, donde permitamos que fortalecer las competencias de relatoría, de capacitación y facilitar los aprendizajes al interior de los equipos de trabajo y de las organizaciones. Y que hay un reconocimiento de estos profesionales también como, ¿cierto?, Train the Trainers. Las acciones propuestas en general están relacionadas a lo que se define en los niveles 4 y 5 del modelo de madurez de CMM respecto a contar con una formación que esté alineada a una estrategia nacional. Destacamos la necesidad de que exista una estrategia nacional para que no sean iniciativas aisladas y de acuerdo a las necesidades de cada una de las organizaciones, sino que orientar esta estrategia nacional y que la formación profesional en ciberseguridad sea adaptativa y proactiva frente a las nuevas amenazas y a la necesidad de actualización permanente. ¿Cuáles son los próximos pasos que nosotros proponemos? Principalmente, continuar con el seguimiento de las estrategias ya existentes, hacer un seguimiento, ver en qué nivel de desarrollo están, de manera de poder levantar una priorización de las que puedan estar más atrás o más atrasadas y que puedan impactar fuertemente a estos objetivos que nosotros hemos ido presentando. Creemos que es necesario no solamente presentar las iniciativas, sino también medirlas, poder ir midiendo y cómo vamos a poder representar cuál es el impacto que están generando a nivel nacional en la formación de profesionales en ciberseguridad. Estas propuestas van a ser presentadas y las vamos a dejar disponibles en el foro para que puedan ser, ¿cierto?, tomadas por las organizaciones y el legislador para orientar su implementación. Nosotros desde el equipo también invitamos a seguir trabajando con esta dimensión. Es una dimensión que es conocida, todos sabemos, identificamos la necesidad de formar profesionales en ciberseguridad, pero los avances nos desafían a que tenemos que continuar desarrollando nuevos perfiles, focalizar el desarrollo de estos perfiles, poder orientar mejor a nuestros estudiantes o a quienes tienen la necesidad de desarrollarse en ciberseguridad, porque el campo es muy amplio. Por lo tanto, tenemos que focalizar algunas líneas de desarrollo que sean prioritarias para el desarrollo de las necesidades que nosotros tenemos a nivel país. Así que muchas gracias por la oportunidad, senador, y muchas gracias por el trabajo de todo el equipo. Agradecemos a Karin Quiroga. Esta es la dimensión, no es que sea la más importante, es la base del Pentágono. Cuando uno toma las cinco, esta es la base, porque aquí se basa todo. Sin conocimiento, sin capacidad de investigación, no vamos a tener nada, vamos a depender de todo. Destaco algo que es importantísimo a edad temprana, partir con la lectura crítica para poder tener pensamiento crítico. En el mundo digital, si las personas no tienen inteligencia natural,
la inteligencia artificial los va a sobrepasar. Entonces, este es un tema humano, se conecta con la dimensión anterior de la sociedad. Tenemos que ocuparnos para que esto ocurra. Está la brecha de género de mujeres en tecnología digital y en ciberseguridad, y se mantiene igual, un 15%. Yo he preguntado en varios lugares en el mundo y es relativamente similar. Incluso estuve en China el mes pasado y llegamos al área más sensible, talento en ciberseguridad, los equipos que hacían las comprobaciones, 15% mujeres. O sea, esto ocurre en todos lados y tenemos que ocuparnos al respecto. Esta dimensión tiene tanta magnitud porque incluso la última versión del modelo madurez del 2022 agregó la dimensión 3.4. Por eso, a continuación, profundizaremos la dimensión 3.4 de investigación e innovación en ciberseguridad, donde expone don Julio Fenner López, quien ha venido especialmente de Concepción. No, Temuco. Perdón, de Temuco, corrijo, de Temuco. Yo estoy, mis abuelos son de Concepción, o sea, todo lo bueno viene de Concepción, pero de Temuco venía la familia de mi abuela. Bien, don Julio Fenner es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile y doctor en ciencia física matemática de la Universidad Técnica de Clausthal, Alemania. Profesor titular del Departamento de Ciencia de la Computación e Informática, DCI, y coordinador del Cyber Security Working Group del Centro de Modelación y Computación Científica de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias de la Universidad de la Frontera en Temuco. Su línea de investigación son la modelación matemática aplicada a fenómenos biológicos y en los últimos años, además, en temas de seguridad de la información, criptografía, computación segura, multiparte y modelos de madurez de seguridad de la información. Dejo con usted a don Julio Fenner. Adelante, don Julio. Muchas gracias, senador. Honorables visitas, colegas. Este que yo les voy a comentar es producto de las conversaciones que hemos tenido al interior del foro y en particular ha sido un esfuerzo concurrente, iterativo, muy interesante, y yo quiero partir mencionando a las personas que estuvimos trabajando en lo que les vamos a explicar ahora. Entre ellos están, no es la lista larga, porque la lista larga, como decía el senador, tiene mucha gente, pero quiero destacar Romina Torres, Carlos Manzano, a Nicolás Becher, Sebastián Berrío, Freddy Gray, Pablo Norambuena, Nicolás Matus, Camilo Vázquez, Pedro Pinacho, Francisco Alonso, Gustavo Ortiz, Marcos Béjar y muchos otros. Ahora, ustedes se conocen entre sí, los conocen a ellos. Tenemos ahí una transversalidad no solamente de personas, sino que de regiones y de lugares en los cuales nosotros cohabitamos. Como decía el senador, lo que nosotros vamos a tocar es la discusión de la dimensión 3.4, tiene que ver con la investigación y la innovación en ciberseguridad. Porque todos tienen claro ustedes que el tema de la formación en esta área que se desarrolla tan rápido es muy importante. No podemos quedarnos atrás. Pero para poder prever hay que tener capacidades de investigación y hacer las cosas de manera diferente no significa necesariamente hacer las cosas como se hacían antes, por ejemplo, o de otra manera, sino que además tiene que tener un efecto medible que sea beneficioso. Y por lo tanto, la innovación comprendida como eso, como un proceso innovativo de una manera diferente de aproximar las cosas, pero que además haya una medición adicional respecto al impacto que esto tiene, es una tarea, como lo decía ya el senador, que incide en lo que nosotros llamamos estrategia de, nacional. La ciberseguridad comprendido como la soberanía nacional que nosotros necesitamos. Ahora, se ha hablado ya en extenso sobre el modelo de madurez que tiene todos sus indicadores, pero el modelo madurez en su nivel 3.4, que es la investigación y la innovación, va a ser medido por primera vez este año. ¿Ya? Pero ya se venía anunciando que podíamos ser evaluado. Y esta evaluación que nos van a hacer son factores externos. Por lo tanto, nos encontramos en la situación muy interesante que nosotros, como coterráneos, tenemos una mirada sobre lo que es el desarrollo de la ciberseguridad, pero quienes nos van a evaluar son de afuera. Y por lo tanto, en esa frontera tenemos que movernos.
Y como no nos han medido, nosotros hicimos un ejercicio de autoevaluarnos, muy parecido como lo hace, por ejemplo, todas las instituciones académicas cuando hacen su autoevaluación en procesos de acreditación. Bueno, nosotros hicimos nuestra propia evaluación y somos cautelosos en decir dónde nos van a situar. Nosotros pensamos que nos van a situar en un nivel formativo, pero los niveles que siguen, que son deseables, son los modelos, son niveles de establecido, estratégico y suficiente. Nosotros pensamos que, junto con proponer estas cosas, además tenemos que hacer una bajada, porque en realidad todo el mundo quisiera tener algo muy interesante, una autopista, una cosa grande, pero hay cosas que se deben financiar. Por eso el trabajo legislativo es muy importante, porque además tienen que convertir en un terreno que se pueda recorrer avanzando hacia la madurez. Y es por eso que nuestras propuestas tienen que ver también con presentarles al legislador cuáles son los eventuales caminos que pueden recorrer, podemos recorrer como sociedad, para poder incrementar nuestro nivel desde formativo hasta el estratégico, por ejemplo. Entonces, para poder hacer este ejercicio, nosotros nos dedicamos a comprender el modelo de Oxford, ¿ya? Además, necesitábamos identificar y conocer iniciativas de proyectos de investigación. Como decía Karen, todo lo que es el aspecto formativo es muy interesante, pero además tiene que haber investigación. Investigación significa generación de conocimiento nuevo. Y es eso lo que nosotros afirmamos que va a producir la diferencia y no nos va a convertir en entidades capturadas por los desarrolladores de tecnología de otras partes. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de generar conocimiento nuevo. Y por lo tanto, hay que adecuar esto con las regulaciones, los documentos, las iniciativas que tienen que ver con el tema de la ciberseguridad, entre ellos, por ejemplo, el análisis de la política nacional de ciberseguridad, o el estudio que dio, esto que estamos haciendo ahora es una continuación de la mesa que fue el año 22, cuando se hizo el estudio de construyendo la ciberseguridad en Chile, o el informe de I+D en ciberseguridad de este año, entre otros. Y con esos criterios, bueno, evaluar, por ejemplo, cuál es el riesgo que tenemos como país en el caso que decidamos no innovar en algunas cosas. Entonces, esto hicimos las comunicaciones a través de la plataforma, pero además tuvimos reuniones, como mencionaba Karen, con algunos actores claves del ecosistema de ciberseguridad, entre otros, por ejemplo, el encargado de C7 Gobierno y Coordinador Nacional de Ciberseguridad. Y, bueno, les dije ya que nosotros pensamos que nos van a ubicar en este nivel formativo. Como las áreas de las investigaciones son diversas, porque esto es un tema dinámico, no puede uno sino dejar de constatar que hay una amplitud extraordinaria en los temas que se pueden abordar. Ahora, cada uno de los temas que uno levanta aborda aspectos críticos de ciberseguridad, como por ejemplo protección de infraestructura crítica, hasta la educación, prevención y gestión de riesgo. Entonces, además se agrega una componente que es transversal, multidisciplinaria. Y eso es interesante porque entonces necesitamos como comunidad generar estos espacios multidisciplinarios en el cual se pueda producir conocimiento. Uno de los principales problemas que comparten los investigadores, no solo en esta área, sino que en todas las áreas, quien se dice investigador sabe que hay una falta de financiamiento adecuado. Los financiamientos son escasos, no hay plata, dirían, por el otro lado de la cordillera. Es complejo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ponderar hasta dónde nuestro país coloca la prioridad y al colocar la prioridad levanta los instrumentos que hacen posible avanzar en investigación. Entonces, a pesar de los obstáculos financieros que se conocen, las instituciones y sus investigadores están, pese a ello, desarrollando soluciones innovadoras. Un ejemplo lo mencionaba el mismo senador en sus palabras de introducción. Entonces, por lo tanto, la suma de estos esfuerzos locales tienen que poder ser aglutinados y conducidos como parte de una estrategia nacional. Por lo tanto, voy a llegar ahora a nuestras recomendaciones. Son recomendaciones, no son planteamientos que uno podría decir son exigencias. Son recomendaciones que nosotros desde la base de quienes hacemos investigación e innovación, esto pensamos que son buenos elementos para que el legislador lo considere. Por ejemplo, ya lo mencionaba también Karin,
proponemos la creación de un centro de referencia nacional, un centro nacional de investigación en ciberseguridad, que coordine los esfuerzos de I+D, fomente la colaboración y atraiga inversión extranjera. Además, fomento de la colaboración público-privada. ¿Ya? Hay una capacidad de país de orientación pública, pero sin duda alguna el impacto es transversal. Por lo tanto, una colaboración público-privada es necesaria y por lo tanto recomendamos establecer un ecosistema colaborativo entre la academia, la industria y el gobierno a través de incentivos fiscales y subsidios para proyectos conjuntos. Como es transversal, eso podría ser un buen indicador de que esto tiene impacto transversal también. Además, proponemos la creación de un laboratorio nacional distribuido para I+D en ciberseguridad que permita a las instituciones y empresas probar y desarrollar nuestras tecnologías. Nosotros podemos hacerlo eso afuera, pero ¿quién nos está mirando? Entonces necesitamos hacer las cosas entre nosotros y poder experimentar. Y eso requiere formar capital humano avanzado. Capital humano es nuestro mayor plus que tenemos como sociedad, nuestro capital humano, nuestra gente. Y por eso que se ha hecho énfasis, la dimensión 3 aborda el tema de la formación, pero para el tema de la investigación y la innovación, capital humano avanzado es muy importante, por lo tanto los programas de formación en ciberseguridad tienen que aumentar y por lo tanto debieran haber, por ejemplo, incentivos para las empresas que ofrezcan sus prácticas profesionales y que la academia se integre más todavía con el emprendimiento que lo que estamos acostumbrados. Y eso acompañado de los incentivos para innovación, le hace como beneficios fiscales y apoyo financiero para startups, por ejemplo. Y una actualización periódica de la estrategia nacional. Como le dije antes, las innovaciones, si no se evalúan y no se miden, podemos volver a recorrer caminos que ya se han transitado y que no nos llevan donde queremos. Por lo tanto, el tema de la evaluación, la actualización periódica de la estrategia nacional, es un tema que también debería estar permanentemente en ejecución, una revisión y una actualización de esta estrategia, para poder adaptarla, porque esto es una cosa que cambia muy rápido, y ustedes lo saben, y en cuanto a la investigación, quienes están haciendo investigación e innovación están pensando en aquellos problemas que van a enfrentar la sociedad cuando ya la gente que estamos formando esté productiva. Por lo tanto, para ir cerrando, el fortalecimiento de la investigación y la innovación requiere de una acción coordinada entre gobierno, academia y sector privado. Es muy importante. Y la implementación de estas recomendaciones, sin duda que nos va a permitir posicionarnos como referentes regionales en ciberseguridad y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos locales, no solo de nosotros, sino que también de quienes nos acompañan en esta aldea global que se llama Planeta Tierra, que es tan hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio Fenner. Efectivamente, esta dimensión es nueva. No sabemos cómo nos van a medir. Tenemos que llegar lo más alto que podamos, pero para eso se requiere que seamos capaces de institucionalizar. Quizás una de las 5 instituciones que forma la nueva ley marco de ciberseguridad es la más relevante. Me refiero al Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad. Ahí Daniel Álvarez lo conversaremos después. Pero son 2 representantes de la industria, 2 representantes del mundo académico y 2 representantes de la sociedad civil. En ellos va a recaer la responsabilidad de asesorar, de ver qué es lo mejor. Una vez que esté designada esa persona, le haremos llegar todas estas excelentes trabajos o conclusiones a las que se ha llegado. A continuación, y la última dimensión del foro, la dimensión número 5, estándares y tecnología, se dirige a usted el señor Andrés Barriento, Cisternas, moderador. Don Andrés Barriento posee formación en ingeniería en ciberseguridad, es magíster en seguridad de la información y ciberseguridad, incluyendo experiencia en la protección de sistemas y datos, implementación de estrategias de ciberseguridad, auditorías de seguridad y gestión de riesgo. Se ha especializado en identificación de vulnerabilidades y gestión de incidentes masivos cibernéticos en infraestructuras críticas. Ha defendido la educación en ciberseguridad mediante iniciativas de capacitación para empresas y comunidades. Dejamos con ustedes a don Andrés Barriento. Adelante, Andrés. Gracias, senador. Para comenzar, saludarlos a todos, estimados representantes del Senado,
Cámara de Diputados, Autoridad de Poder Ejecutivo, Servicios de Estado, organismos autónomos, academia, industria, comunidades de ciberseguridad presentes, representantes de la Defensa Nacional, señoras y señores. En esta ocasión me complace representar al equipo de moderadores del quinto dominio, Estándar y Tecnología. A continuación brindaré algo de contexto de nuestro quehacer y luego expondré el avance actual de nuestro dominio y las ideas claves para seguir progresando. A modo de contexto, en abril del 2024 se inició la implementación del foro, que es un compromiso adquirido por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología e Innovación, donde nuestros moderadores aportaron su experiencia en las distintas mesas de trabajo durante el año 2022 y 2023. Para llevar adelante este trabajo colaborativo de equipo de expertos, hemos definido un roadmap de trabajo 2024-2025, que da cuenta del enfoque estratégico, alcance, tiempos y entregables de los diferentes subdominios de la dimensión 5, estándares y tecnología. De acuerdo con el nivel de avance de este dominio, siendo esta la tercera fase, se ha revisado y avanzado la extensión del dominio 5, estándares y tecnología. Esto ha dejado en evidencia el proceso de desarrollo y dificultades que el equipo debió superar comunicacionalmente y debido a las limitaciones de formato. Frente a ello, estamos como dominio muy satisfechos con los grados de avance. Esto permitió un nivel de participación que llegó al 100% de la asignación actual de moderadores. Anterior a esto fue un 30%. Dado el cambio de estrategia comunicacional, inclusión de redes sociales y búsqueda de moderadores estratégicos. Un aspecto clave en la orgánica del equipo son las reuniones bisemanales. Esta frecuencia ha dado resultado ser flexible para los moderadores y el periodo de junio a octubre se completaron 10 sesiones, fomentando la productividad del equipo. En relación a la iniciativa de difusión del dominio, el equipo incluyó medios como las redes sociales para expandir su impacto, como lo es Discord para abrir un espacio de interacción más diverso, y realizaciones de las mismas sesiones bisemanales, así como LinkedIn como una plataforma para propagar encuestas temáticas. Cuando hablamos de factores, debemos ponderar que en su universo el dominio 5 es el más extenso. Es por ello la necesidad de su abordaje bajo subdominios o áreas de interés. Para ser exacto, en referirnos a los hallazgos generales que el proceso ha arrojado, estos son los siguientes. Acá vamos a detallar muy brevemente, por el tema de extensión, cada dominio y cuál es el hallazgo más relevante que estamos teniendo, ¿ya? En el área de cumplimiento de estándares, se evidenció la falta de un marco regulatorio nacional para ciberseguridad, tanto en tecnologías de la información como en tecnologías de operación, TITO, en la cadena de suministro. Diversidad de madurez en la ciberseguridad en sectores industriales y su cadena de suministro. Débil gestión de riesgos en la cadena de suministro. Barreras técnicas y económicas en la cadena de suministro. Dependencia de la cadena de suministro internacional. Servicios digitales de proveedores fuera o dentro del territorio nacional. En el ámbito de controles de seguridad, se evidenciaron los siguientes elementos. Se debe fomentar una cultura de seguridad en toda la organización y es fundamental esto para el éxito de cualquier programa de seguridad. Es necesario mantener un enfoque proactivo y estar al tanto de las últimas tendencias de ciberseguridad en base a arquitectura y a negocio. Los controles de seguridad deben adaptarse a las necesidades específicas de cada organización y panorama de amenazas actuales. Seguir los estándares y marcos de trabajo de controles globales, como por ejemplo los integrados tanto por NIST, COVID o el CCM. En el ámbito de calidad de software, tenemos el sector público, evidenciamos que tiene dificultades para integrar sistemas, carece de estandarización y tiene un presupuesto limitado para asegurar la calidad del software. El sector privado, por otro lado, se ve afectado por la presión de entregar software rápidamente y la falta de profesionales calificados en el área. Es necesario contar con metodologías ágiles y herramientas de gestión de proyectos, automatización de pruebas y análisis de código para asegurar calidad de software. Para actualizar el software de manera segura, se necesita realizar evaluaciones de riesgo. Además, es necesario un mantenimiento proactivo que utilice herramientas de monitoreo y estrategias de alta disponibilidad. Como desafío en el sector público en general, notamos que es necesario aumentar la adherencia al estándar de desarrollo seguro de instituciones públicas, que es un documento existente. Desafíos del sector privado, se identificó que hay una necesidad de homologar procesos de desarrollo con estándares DevSecOps y la mejora de herramientas de QA. En este ámbito hablamos de lo que es el acceso y la utilización. En el dominio comunicaciones de Internet y resiliencia de la infraestructura, Chile se enfrenta a la dificultad de proteger sus servicios esenciales debido a la constante evolución de la amenaza cibernética. Las organizaciones no son plenamente conscientes de los riesgos cibernéticos que enfrentan. Además, no todas las organizaciones comparten información sobre amenazas o no colaboran en la respuesta a incidentes.
Chile debe adoptar estándares internacionales y aplicar un enfoque de mejora continua que identifique, evalúe y proteja los activos de infraestructura crítica. La colaboración público-privada es clave para proteger la infraestructura crítica. Ambos sectores deben colaborar en el intercambio de formación y desarrollo de estándares, financiación de la investigación y realización de simulacros. Para que la infraestructura de Internet de Chile sea resiliente, se necesita un enfoque integral que combine la adopción de estándares, la cooperación público-privada, la inversión en tecnología y el desarrollo de capacidades a nivel nacional. Mercado y ciberseguridad. El mercado de la ciberseguridad en Chile ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. El mercado chileno ha mostrado un crecimiento sostenido, aún se encuentra en una etapa de madurez temprana. El mercado chileno está conformado por una variedad de actores, incluyendo empresas multinacionales, empresas nacionales y startups. Sobre el 60% en una encuesta de carácter público ponderó el factor «mi costo operativo se eleva» cuando se consultó la reacción de la empresa a las nuevas regulaciones en materia de ciberseguridad de Chile. Al consultar sobre el indicador más relevante ante el mercado de la ciberseguridad, el 70% indicó que el impacto de las regulaciones es el tema de mayor interés. En divulgación responsable, la limitada participación en el foro de ciberseguridad ha afectado significativamente la calidad del análisis y la toma de decisiones. Esto es un valor que teníamos acotado al inicio y que se logró revertir con el pasar del tiempo. Falta de iniciativas de colaboración a nivel privado y público para compartir información de vulnerabilidades y aprovechar sinergias. Aumento de la publicación de brechas y ciberataques con detalles sin control ni seguir pauta bajo metodología TLP. Sobreexposición de casos de empresas atacadas en redes sociales con exposición de código y detalles que pueden ser explotados por otros actores de amenaza. Mediante este proceso colaborativo hemos logrado identificar hallazgos contundentes por cada subdominio, los cuales servirán como base para perfeccionar las estrategias de gobierno actuales y diseñar las nuevas iniciativas que posicionen a nuestro país a la vanguardia en ciberseguridad y estrategias digitales. Este éxito ha sido posible gracias al compromiso y la experiencia del equipo, así como el apoyo de instituciones públicas y privadas que nos han proporcionado apoyo en esta tarea. También debemos destacar que la participación activa de todos los profesionales que estuvieron en el foro dando sus diversas opiniones, la gente que contestó las encuestas y también ha enriquecido este proceso con valiosos aportes. Para cerrar, como frase destacada, Chile construye su resiliencia y avanza en ciberseguridad. En cada profesional está la actitud para avanzar como país en un ecosistema de ciberdefensa seguro y adaptado a nuevas tendencias tecnológicas. Cerrando, quiero agradecer a mis compañeros de equipo, en este caso está Patricio, Rudy Pinochet, entre otras personas que han estado aportando constantemente, Berioska Contreras también, Leonardo Soto, entre otros. Muchas gracias. Agradecemos a Andrés Barriento la exposición de la dimensión 5, estándares y tecnologías. Como podemos ver, las tecnologías emergentes son las que nos están haciendo que tengamos que actuar o reaccionar. Se nos viene encima el día Q. El día Q es el día que la computación cuántica va a quebrar las claves públicas y privadas y toda la criptografía que conocemos podría quedar debilitada. Pero esto ha permitido la innovación. 15 años atrás, la Universidad de Concepción y una PYME sacaron adelante Secure Quantum, que hoy tiene un pequeño encriptador, un dispositivo de un qubit, un computador cuántico pequeño, que genera claves totalmente aleatorias y autocertificadas. Y esto permite proteger las claves públicas y privadas con una generación más robusta, no con números pseudo aleatorios, sino que con números completamente aleatorios y autocertificados. Nos sigue desde Estados Unidos Paulina Asman, quien siempre nos ha acompañado. Ella es una de las integrantes de Secure Quantum, demostrando que efectivamente están todas las personas conectadas. Y a continuación, y para terminar las exposiciones, vamos a tener se va a dirigir a la audiencia y lo vamos a invitar a pasar al podio, a don Alejandro Hevia, quien se referirá a los resultados de la encuesta Formación de Ciberseguridad, efectuada por la Alianza Chilena de Ciberseguridad, socio estratégico de este foro. De hecho, hay varios directores que están aquí con nosotros hoy.
Don Alejandro Eves, ingeniero civil de la Universidad de Chile y PhD en Computer Science de la Universidad de California en San Diego. Actualmente es profesor asociado y subdirector del Departamento de Ciencia de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde dirige además el Laboratorio de Criptografía Aplicada y de Ciberseguridad, CLCERT. Don Alejandro tiene la palabra para poder exponernos los resultados que ustedes han logrado. Muchas gracias. Primero, saludo a los senadores y a las autoridades presentes, así como a todos los asistentes. Agradezco la invitación a presentar y tocar unos minutos acá en el Foro Nacional de Ciberseguridad a nombre de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y presentar este índice, esta encuesta índice de educación superior en ciberseguridad 2024. La encuesta presenta en sí un primer paso hacia un análisis detallado sobre la situación de la formación de ciberseguridad en las instituciones de educación superior en Chile, particularmente la formación de habilidades críticas para rol en ciberseguridad. De eso me gustaría hablar ahora. El objetivo principal de esta encuesta es evaluar el desarrollo de habilidades en el contexto de la oferta de programas académicos en ciberseguridad. Si bien un mayor nivel de detalle de este estudio aparecerá en un documento generado por la Alianza en las próximas semanas, a continuación desarrollaremos un resumen de esta encuesta, su hallazgo y un poco el análisis. La presentación va a tener esencialmente cuatro partes y primero me voy a referir un poco al objetivo y a la génesis de la encuesta. Para este primer paso en la caracterización de la oferta de la formación en ciberseguridad, la encuesta se basa en la identificación de habilidades y perfiles o roles que permitan visibilizar las áreas de ciberseguridad abordadas. Para eso, los programas considerados pertenecen a instituciones de educación superior, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y se aborda la oferta formal de programas con denominación explícita en ciberseguridad, tal como en programas que no mencionan explícitamente la formación en ciberseguridad. Todos ellos programas conducentes a, en pregrado y conducentes a un título relevante. Antes de explicar los detalles o el resultado de la encuesta, me gustaría explicar un poco la génesis. Esta encuesta surge a mediados del 2023 en la Mesa de Capacitación y Talento de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, donde un grupo de trabajo decidimos analizar la oferta en el área de ciberseguridad. Este grupo de trabajo, integrado por Karin Quiroga, Romina Torres, Rodrigo Silva, Rocío Ortiz, entre varios otros, y quien les habla, decidimos analizar y buscar diversos instrumentos de medición o marcos de trabajo para lograr este objetivo de caracterizar la oferta de ciberseguridad. Analizamos varios internacionales, varios europeos, la European Cybersecurity Skill Framework de la agencia ENISA de la Comunidad Europea. También analizamos la Iniciativa Nacional para la Educación en Ciberseguridad en Estados Unidos, del inglés que de iniciales NICE, del inglés National Initiative for Cybersecurity Education, desarrollado por la agencia NIST, y también la UK Cybersecurity Skill Framework de Inglaterra. También incluimos varias otras herramientas similares con marco de cualificaciones profesionales en España, Australia y también de la Comunidad Europea. Luego de un análisis preliminar, el equipo se concentró en el marco de trabajo NICE, la Iniciativa Nacional para la Educación de Ciberseguridad de Estados Unidos, pues ofrecía un conjunto de elementos básicos para describir las tareas, los conocimientos y las habilidades que se necesitan para llevar a cabo el trabajo en seguridad informática, tanto individual como en grupo, colectivamente. El marco NICE, sin embargo, es extenso. Posee 7 categorías generales, 33 áreas específicas y 52 roles, cada uno con sus tareas, habilidades y conocimiento. Ser capaz de encuestar esto era una tarea titánica. Por lo tanto, como primera aproximación, decidimos de los 52 roles focalizarnos en 9 roles específicos, los cuales detallo. El rol de desarrollador de software, arquitecto de seguridad, encargado de respuesta a incidentes en ciberseguridad, analista de ciberdefensa, analista de evaluación de vulnerabilidades, asesor jurídico en ciberseguridad, administrador de sistemas, especialista en soporte técnico y especialista en operaciones de red. Para cada uno de dichos roles, el equipo decidió evaluar solamente las habilidades asociadas. Esto permitiría medir si las habilidades necesarias para dicho rol estaban siendo cultivadas en la oferta nacional y en qué grado. Para propósito de la medición, las habilidades fueron clasificadas en 4 niveles. Niveles ND no aplica a un existente, un nivel teórico, un nivel práctico guiado y un cuarto nivel práctico avanzado. Estos niveles medían un poco el nivel de desarrollo de esta habilidad en
de acuerdo a los encuestados. Ahora, respecto a la aplicación y procesamiento de la encuesta fue aplicada, difundida y aplicada en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. Tuvimos mucha ayuda en esta aplicación, por lo tanto, no alcanzo a agradecer a los que participaron, pero efectivamente logramos difundirla. Fue diseñada para ser respondida por la persona a cargo del programa de estudio en la institución o a nivel nacional. Ahora bien, respecto a la privacidad de los datos, la información recibida fue tratada en forma confidencial, si bien los resultados serán difundidos de manera agregada y anonimizada en un documento o un informe asociado. También, para complementar los resultados de la encuesta y su análisis, se utilizó y se consideró los datos 2024 publicados por el CIES, el Sistema de Educación Superior, respecto a la matrícula de dicho año en carrera de pregrado y título. Respecto al análisis de estos dos datos, agradecemos la participación del equipo de análisis de Equifax, compuesto por Paulina Lara, Juan Martínez y Enibert Muñoz, quienes nos ayudaron y hicieron un excelente trabajo analizando los datos. Y agradecemos a Narciso Basic también por el liderazgo de su parte en ese apoyo. Respecto a los resultados de la encuesta en el contexto del CIES 2024. La encuesta consideró 69 respuestas, las cuales constituyen una muestra de 23 instituciones de educación superior. Esta fracción, si bien representa solo un 9,4% del total de las 248 instituciones de educación superior del país en el año 2024, representa también el 29,4% de la oferta nacional de los programas relacionados con ciberseguridad. Por lo tanto, como primer paso, nos puede dar una buena, ilustrar bien cómo va nuestro país. Las instituciones que participaron conforman una oferta de programas de distintas regiones en Chile, si bien aparece concentrada en las regiones metropolitanas y Valparaíso. En las instituciones evaluadas se observa una marcada predominancia del género masculino, 76% al menos, evidenciando una disparidad en cuanto al acceso de mujeres a los programas académicos. Respecto al análisis de la habilidad encuestada, me gustaría hacer una precisión, que efectivamente la encuesta permitió a los participantes evaluar el nivel de madurez o profundidad con la cual se cultiva una habilidad específica asociada a la ciberseguridad. Para eso pusimos números, puntajes. No aplica 0, teórico 1, práctico guiado 2 y práctico avanzado 3 para los 4 niveles de evaluado. Entre quienes respondieron la encuesta, se midió el puntaje total entregado a una habilidad específica, lo cual se calculó sumando sobre todas las entidades que respondieron a esta encuesta. Por ejemplo, un puntaje de 100 para una habilidad indicaría que dicha habilidad es cultivada en todos los programas asociados a entidades que participaron en la encuesta. Con ello en mente, entre las habilidades mejor evaluadas destacaron escribir código en lenguaje de programación actuales, tipo Java, C++, etcétera, con un puntaje de 96. Aplicar principios de ciberseguridad y privacidad a los requisitos organizacionales, con un puntaje de 95. Realizar escaneos de vulnerabilidad y reconocer problemas de ciberseguridad, con un puntaje de 92. Y configurar y utilizar herramientas de protección informática, como firewalls de antivirus, con un puntaje de 92. Estas habilidades reflejan un buen nivel de preparación técnica entre los estudiantes, específicamente en áreas relevantes como son la programación y la implementación de principios básicos de seguridad. En cuanto a las habilidades con menores puntajes, se encuentra la habilidad en creación y el uso de modelos matemáticos y estadísticos y la habilidad de aplicación de modelos de seguridad un poco más sofisticados, tipo Bell-LaPadula. Este resultado sugiere que hay una oportunidad de mejora en la formación de habilidades más avanzada y abstracta. Ahora bien, respecto a los roles, la evaluación de los roles en base a sus habilidades. Como se indicó al comienzo, las habilidades evaluadas forman parte de 9 distintos roles. En consecuencia, los resultados de la encuesta permiten delinear los roles que presentan un mayor desarrollo en la oferta actual, en el sentido que sus habilidades están siendo abordadas en forma más profunda y extensa. En ese sentido, los roles de desarrollador de software y arquitecto de seguridad fueron los roles con mejores puntuaciones en todas las evaluaciones. Conclusiones y recomendaciones. Los resultados de este estudio muestran que entre quienes respondieron existe un nivel creciente de mejora en la formación de ciberseguridad en Chile, focalizado en roles clásicos pero relevantes en ciberseguridad como son el desarrollador de software o el arquitecto de seguridad. Se observa también un liderazgo de los programas de instituciones multiregionales. Sin embargo, persisten desafíos significativos entre los cuales se encuentran. La necesidad de incrementar la formación práctica avanzada, esto es, se recomienda buscar mecanismos para incrementar la exposición, el porcentaje de estudiantes que reciben cursos avanzados y aplicados. Fomentar la igualdad de género. Existe una predominancia masculina en los programas de ciberseguridad, por lo cual se recomienda incrementar estrategias para atraer a más mujeres en el área. Mejorar las habilidades abstractas y conceptuales.
las habilidades relacionadas con modelación matemática y aplicación de principios avanzados en ciberseguridad son áreas que necesitan claramente desarrollo. Para el futuro, se proyecta mejorar este índice de varias maneras. Primero, se buscará expandir la muestra en una próxima evaluación, la cual esperamos disponibilizar en el corto plazo. Asimismo, en el mediano plazo, se proyecta expandir la evaluación para considerar los conocimientos y las áreas asociadas a roles relevantes en la industria chilena. Probablemente de manera gradual, dado que la encuesta es extensa. Este estudio, encuesta índice de educación superior en ciberseguridad, cuyos pasos han sido delineados en esta presentación, es solo un primer paso hacia obtener una visión del estado de la formación de ciberseguridad en las instituciones de educación superior chilenas. Asimismo, permite avanzar en identificar fortalezas y áreas de mejora que permitan aumentar la calidad y alcance de la educación en un campo tan crítico como la ciberseguridad. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Alejandro Heredia, pero en particular a la agencia, a la Alianza Chilena de Ciberseguridad, por darnos cuenta de este extraordinario estudio. Como ustedes pueden ver, se ha cubierto un tercio, nos quedan dos tercios todavía en lo que se va a avanzar, para saber exactamente dónde vamos y hacia dónde vamos. Hay que preparar personas para que protejan a personas. De eso se trata la ciberseguridad, preparar personas para que protejan a personas. Yo quiero agradecer a la persona de don Marco Antonio Álvarez, pedirle a don Marco Antonio si se puede parar, presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, un gran aplauso. Muchas gracias, Marco Antonio. La Alianza Chilena de Ciberseguridad es la primera institucionalidad creada el 30 de mayo del 2018. Subsecretaria Gainza, muy bienvenida, nuestra subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Porque aquí estamos hablando de alianza público-privada, triple hélice, está el sector público muy bien representado, está la industria, toda esta industria, pero también está el mundo académico y están las ONGs, ONGs que hoy participan de este desarrollo. Este mes de octubre siempre se ocupa esta ceremonia para poder reconocer, y hoy se ha decidido reconocer a quienes han sido expositores y moderadores de las cinco dimensiones que permiten sustentar el Foro Nacional de Ciberseguridad. Es por eso que en esta etapa final de reconocimiento a los expositores, queremos pedirle a las siguientes personas que puedan pasar adelante y que a mi equipo me ayude a entregar estos reconocimientos. La señora Francesca Gatica Aliaga, por favor. La señora Karin Quiroga Suazo. Don Julio Fener López. La señora Rocío Ortiz Moreno, don Sebastián Vargas Yáñez, que va a ser reemplazado por Manuel Campajal, quien le ha pedido que le entregue, doña Beriosca Contreras Vargas, doña Constanza Herrera Pisolo y don Andrés Barriento Cisterna. Por favor, si pueden pasar adelante. Hemos llegado a las palabras finales y cierre. Los vamos a invitar después a la fotografía familia, pedirles a todos que se acerquen y los fotógrafos que se puedan poner al otro lado para tener este marco. El marco son ustedes. Ustedes son los que hacen posible mantener vivo día a día este foro, que tal como se señaló,
es a través de una plataforma, forociber.cl. Es una plataforma que está desarrollada sobre un sistema de código abierto, Flarum, que permite discusiones y trabajar en grupo y así poder ponerlos en contacto. También los que están usando las plataformas virtuales, puesto que no todos están en el país. Quiero, para terminar, felicitar el trabajo y el compromiso que ha hecho el Ejecutivo para poder ingresar este viernes 4 de octubre los reglamentos de la Ley Marco de Ciberseguridad. Don Daniel Álvarez, si se puede parar para recibir este aplauso a nombre de todos. Esto quiere decir que estamos funcionando como relojito. Los plazos se están cumpliendo. Viene ahora la definición de la ley de presupuesto. Vamos a armar la bancada digital por lo digital, para que ciencia sepa que vamos a tratar de ir a buscar aumentar los presupuestos, porque necesitamos hacer investigación avanzada, estratégica, en temas que nos den soberanía digital. Una vez que se tome la Contraloría tome razón, viene el acto administrativo del Presidente de la República, la firma del Decreto Supremo nombrando al director o directora de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, el primero que solamente va a estar en el cargo de acuerdo a la ley para echarla a andar, porque después va a haber un concurso público, que es lo que así está estipulado. Y de esta forma, a contar del próximo 8 de abril, lo que dice la ley, yo espero que sea antes, y así esperamos, contar con nuestra nueva institucionalidad, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con el CECIR de Gobierno, con todos los consejos previstos, pero lo que es más fundamental, con la transición de este foro a una verdadera alianza público-privada. Le adelantamos desde ya a la persona que sea el director o directora de la agencia, que el día 7 de abril está previsto la próxima sesión. Día 7 de abril es el día en donde vamos a hacer la formalización de este convenio para profundizar lo que hemos venido haciendo ya por 7 años. 7 años que llevamos haciendo actividades en octubre, de tal manera que ese traspaso se haga y podamos establecer nuestra institucionalidad. Vamos a presentar, si el equipo lo permite, en menos de un minuto vamos a promover al Coordinador Eléctrico Nacional con su segunda conferencia internacional de ciberseguridad e infraestructura crítica, 24 de octubre del 2024. Les vamos a entregar después los códigos QR que se les va a enviar a todos los que asistieron hoy, de tal manera que puedan participar. Muy interesante, porque esto está dirigido a infraestructura crítica, coordinador eléctrico. También con el Mercurio, por primera vez en Sudamérica, el Mercurio trae el congreso más importante, la feria más importante de tecnologías de ciberseguridad, CyberTech. Esto se hace en Australia, en Europa, Roma, en todos los países más importantes. Y nuestro Foro Nacional de Ciberseguridad el 7 de abril. CyberTech es el día 20 y 21 de noviembre, va a ser en la dependencia del Mercurio, y nosotros estamos organizando el día viernes 22 el foro de la ciberdefensa en el ciberespacio, o sea, cómo nos defendemos en el ciberespacio con la Comisión de Defensa. Esperamos tenerlos a todos. Quedan cordialmente invitados, muchas gracias. Y solo para cerrar, agradecer el esfuerzo anónimo de muchísimas personas, no solo los que presentaron hoy, los que se mencionaron, sino todos los que están permanentemente enviándonos mail, a través de las redes sociales, entregándonos información, ayudándonos a avanzar. Nos hemos propuesto hacer una república digital por la razón y la fuerza de los datos. Y para esto necesitamos no solo digitalizar al país, la transformación digital, sino que con ciberseguridad. Esto nos va a traer oportunidades a todas las personas. Chile va a ser un ejemplo de políticas públicas real y concreto. Y por eso no podemos perder esta oportunidad. Esta es la primera era donde ya no se usan más las neuronas, se usan las máquinas. Eso es lo que es la inteligencia artificial. O sea, esta revolución que tenemos por delante es digital. Las eras de desarrollo económico de Chile fueron el salitre, el cobre, y ahora van a ser los datos. Y no es menor, tenemos que verlo así, la energía, el hidrógeno, todo eso nos va a alimentar los data centers, y de eso vamos a hacer conocimiento, vamos a exportar servicios, productos. Esa es la verdadera oportunidad, en eso nos tenemos que concentrar, así que agradecerle a cada uno de ustedes, y este aplauso es de todos nosotros. Muchas gracias.
Los invitamos a pasar adelante para hacer la foto familiar de la gran reunión de octubre 2024.